plaisir de vous recevoir et surtout de nous retrouver à lundi prochain. Effectivement, nous nous retrouverons lundi même heure. Et je vous laisse dans quelques minutes Asunsun Ntsama Eyene et bien sûr Félicissimo Léon Sionze pour la grande édition du journal en langue espagnole de 21h. Au revoir. El Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género ha puesto en marcha una completa campaña de sensibilización social que persigue varios objetivos: informar, comunicar y sensibilizar a toda la población de Guinea Ecuatorial sobre los problemas sociales existentes y que pueden perjudicar la paz y la sana convivencia de nuestro país. La campaña tiene como objetivo sensibilizar sobre el mantenimiento de la paz, la igualdad de oportunidades, la prevención de embarazos precoces, la prevención del abandono de hijos. Pareja presidencial, sus excelencias Obiang Mbazoa y señora doña Constancia Mangue de Obiang, ya se encuentran de regreso a la ciudad de Malabo tras asistir en Mongomo a los actos que han marcado el primer aniversario de la muerte de la madre de la primera dama de la nación, Cándida Ocomo-Mbadem.
El Pleno del Senado, presidido por la máxima autoridad de la institución, Teresa Fuá San Juan, ha adoptado este lunes el proyecto de ley reguladora de las entidades públicas del Estado de la República de Guinea Ecuatorial, tras concluir su estudio en segunda lectura. Tenemos la reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia advirtiendo de severas sanciones para aquellos jueces que incurren en faltas graves ante la presente oleada de delincuencia, separándoles de la administración de justicia y enfrentándoles igualmente a acciones judiciales. Ha sido mediante la reunión que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Nguyen-Ayán, ha tenido con el grueso de jueces, magistrados y fiscales de la región insular del país. Muy buenas noches. Continúa la detención y puestas a disposición judicial las presuntas bandas criminales que operan en el territorio nacional. Por ejemplo, aquí en Malabo, más de 150 jóvenes han sido ya puestos en manos de la justicia. Felicísima, buenas noches. Buenas noches, Asunción. Los detenidos están implicados en presuntos casos de agresiones, robos, atracos a mano armada y consumo y venta de estupefacientes. Vamos a hacer un seguimiento de estos casos a lo largo de este telediario. Efectivamente, de esto y más les informaremos enseguida. Primero abrimos la página deportiva. Lo vamos a hacer contigo, Severino. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se presenta el panorama deportivo? Muy bien, hoy hablamos de un encuentro que se ha producido en la Federación Ecuatoriana de Boxeo. Los técnicos de la Federación de Boxeo han recibido así a los enviados por el Ministerio de Deportes para analizar primero cómo funciona esta federación y sobre todo ver en qué el Ministerio y el Comité Olímpico les puede ayudar. Hay que conocer igualmente cómo están los atletas de la Federación de Boxeo de cara a los próximos a las próximas competiciones internacionales. Han sido lo que han analizado en esos encuentros, pero también vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos dejan las diferentes ligas europeas. Cuando toque deporte vendremos a ampliar estas y más informaciones. Así será. Gracias, compañero. Ahora recibimos a Donato para que nos actualice lo que hemos tenido del tiempo esta jornada y lo que esperamos mañana. Buenas noches, Donato. Muy buenas noches. Mayo, como buen mes que representa la entrada de la temporada de lluvias en buena parte de la geografía nacional, pues nos sigue dejando lo que mejor se le da: precipitaciones. Hoy las hemos tenido, han protagonizado sobre todo la primera parte del día y ciertas horas también de la segunda mitad de la jornada. Llegaban a ser intensas, pero a medida que evolucionaba el día, pues la intensidad de esas mismas precipitaciones se iba aminorando. También hemos tenido presencia de rayos solares, pero han sido rayos solares bastante débiles y asomaban prácticamente en horas donde el sol se estaba poniendo o despidiéndose, y las máximas, pues hemos tenido unas máximas de 30 grados bajo una jornada que se manifestaba prácticamente por debajo de los 27 de temperaturas altas. Ha sido un auténtico día de lluvias, día de tiempo templado. Nos hemos tenido que abrigar un poquitín porque ha hecho frío, al menos frío adaptado a nuestro contexto, y para mañana esperamos sol. Ya dijimos que durante este mes de mayo seguiremos con la misma dinámica atmosférica: hoy sol, mañana lluvias, hoy sol. Entonces sí, estaremos con este vaivén, y para mañana se presenta la atmósfera mayormente impregnada por rayos solares, y estaremos aquí en unos minutos para ampliar esto y más. Y nosotros muy pendientes de toda esa información meteorológica. Gracias, compañero. Gracias. Hasta entonces. Y así arrancamos Informativos Televisión Guinea Ecuatorial. Hoy es lunes 9 de mayo de 2022, son las 9 de la noche. Iniciamos la semana con la pareja presidencial, sus excelencias Obiang Mambazwa y señora doña Constancia Mangue de Obiang, quienes ya se encuentran de regreso a Malabo tras asistir en Mongomo a los actos que han marcado el primer aniversario de la muerte de la madre de la primera dama de la nación, doña Cándida Ocón-Bandem. Tras una semana de actividad en la parte continental del país, concretamente en la provincia de Huelenzas, la pareja presidencial, su excelencia Obiang Mambazwa y señora doña Constancia Mangue de Obiang, ha regresado en la tarde de este lunes a la capital de la nación, Malabo.
En la terminal presidencial del Aeropuerto Internacional de Malabo, el jefe de Estado y esposa han sido recibidos por autoridades encabezadas por el vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad Nacional, su excelencia Teodoro Nyemo Byamange, quien ha llegado media hora antes de la pareja presidencial. Cabe recordar que durante la estancia del presidente de la República, su excelencia Obiang Bajwa, y la primera dama, doña Constancia Mangue de Obiang, en la parte continental Río Muni, entre otras cosas han asistido a las misas de difuntos por el primer aniversario de la que fuera la madre de la primera dama Cándida Okomo Mbandem y de Antonio Mbanyema Mikwe, hermano del jefe de Estado. Igualmente, la pareja presidencial ha presidido la ceremonia de inauguraciones de los distritos urbanos de Ebang y Mebara, perteneciente a los distritos de Mongomo y Añizo, respectivamente. El Pleno del Senado, presidido por la máxima autoridad de la institución de ese Fua San Juan, ha adoptado este lunes el proyecto de ley regulador de las entidades públicas del Estado de la República de Guinea Ecuatorial tras concluir su estudio en segunda lectura. Los trabajos de la sesión plenaria mantenida esta jornada bajo la presidencia de la máxima autoridad de la Cámara Alta del Parlamento Nacional, Terese Fua Sangono, que ha contado con la presencia de la Delegación Ministerial de Función Pública y Reforma Administrativa, encabezada por el titular del sector, Eucario Bacale Angueoyana, acompañado de altos funcionarios y demás técnicos de su departamento, se han iniciado con la lectura del acta y dictamen resultantes del estudio en segundo trámite parlamentario por la Comisión Permanente de Constitución y régimen de las instituciones del Estado, a cargo del segundo secretario de la Mesa del Senado, Crispín Jaime Sangale Rondo. Los parlamentarios han revisado y consensuado el contenido de los dos documentos con los miembros del Gobierno para ver si recogen las enmiendas introducidas por los senadores a lo largo del estudio de esta herramienta jurídica. Con el proyecto de ley reguladora de las entidades públicas y organismos autónomos del Estado, aprobado por unanimidad por el Pleno, previo visto bueno de los portavoces de los grupos parlamentarios representados en el Senado, el Gobierno pretende limitar la proliferación de las prácticas oficiosas en cada entidad, además de aclarar y resolver cuestiones que han dificultado un funcionamiento óptimo de las empresas públicas y demás organismos autónomos del Estado. Merece resaltar que durante la defensa del proyecto de ley de las entidades públicas del Estado ante la Comisión Permanente de Constitución y Régimen de las Instituciones, el ministro del ramo, Eucario Bacale, dejó claro que mediante ese instrumento jurídico, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial pretende regular exclusivamente las cuestiones relativas a la organización y funcionamiento, régimen económico, patrimonial y financiero, así como el personal de las entidades y organismos públicos, remitiendo a las legislaciones correspondientes los asuntos que sean de materia de sus competencias, para así realizar un mayor control y supervisión de la actuación de las entidades públicas y garantizar una gestión transparente e independiente a favor de las mismas. Todas las sugerencias y observaciones de los parlamentarios han sido escuchadas por el equipo del Gobierno, además de verificar si el expediente del proyecto de ley en cuestión se adapta a los estándares actuales en el marco de establecer normas diferentes de creación, organización, funcionamiento y nombramiento de las estructuras de gobierno según la naturaleza de la entidad pública. Para la aprobación del proyecto de ley reguladora de las entidades públicas del Estado en la República de Guinea Ecuatorial tras su estudio en segunda lectura, se ha escuchado el pronunciamiento de los portavoces de los grupos parlamentarios que conforman la Cámara Alta del Parlamento Nacional. El grupo parlamentario Prado, para dar su aprobación a favor del proyecto de ley reguladora de las entidades públicas y organismos autónomos del Estado de la República de Guinea Ecuatorial, ha sido el portavoz del grupo parlamentario de la coalición democrática en el Senado, Tomás Mecheva Fernández Galilea. Me gustaría, con el permiso de la presidenta, hacer dos pequeñas observaciones, que no es de ninguna manera cuestionar el proyecto de ley, pero que son, me parece, de un calado bastante importante. El artículo 17 del proyecto de ley que estamos aprobando, la cuestión de auditorías es una cuestión muy importante. No vamos a entrar en detalles de qué es una auditoría, ni cómo se hace, ni quién tiene que hacerlo. Tampoco quiero cuestionar a los compañeros que lo hayan aprobado. Digo claramente que doy mi aprobación.
pero pido al ministro que ese tema lo vea, porque creo que es competente y conoce un poco el tema, que se vea mucho, porque las empresas públicas y entidades oficiales del Estado, eres autónomas, casi consumen muchísimo recurso público, y creo que es muy importante en la situación económica en la que se encuentra el país que haya un control bastante estricto, y las auditorías es una fase importante para eso. En el artículo 22, insisto que no cuestiono el documento, ni es abrir otra vez el debate, es simplemente una valoración. Creo que en el 2011 se hizo una reforma constitucional. Tenemos un jefe de Estado que es a su vez jefe de gobierno. El primer ministro no tiene atribuciones para nombrar, salvo por delegación. Entonces, en una ley no creo que debería ponerse de que las entidades autónomas nombra su consejo de administración el presidente de la República. Y las empresas públicas, que son las que más dinero público manejan, son nombrados por la presidencia de gobierno. Y el órgano de dirección lo nombra el consejo de administración. Creo que en nuestra administración no creo que todavía haya un sistema de nombramiento colectivo. Es decir, si hay 5 miembros del consejo de administración, deben ser ellos los que firmen el nombramiento del consejo de dirección. Son las pequeñas observaciones que quería hacer. Y quiero insistir en el hecho de que el gobierno tiene todas las atribuciones, conoce la situación de las entidades autónomas desde hace muchísimos años atrás, conoce la situación de las empresas que le están invirtiendo muchísimo dinero para poder resolverlos. La ley obviamente apoyará, pero no creo que si no hay voluntad real para ir a los problemas, podamos realmente resolver la situación de crisis permanente y continua que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años. Si realmente hay voluntad para que todos los elementos que aquí vienen en esta ley se pudiesen materializar para garantizar la solvencia y la rentabilidad de las empresas públicas y entidades autónomas, esto se haría incluso sin ley. Se puede hacer. La ley no cambiará nada. Pero en cualquier caso, el grupo de la coalición da su aprobación para que no parezca otra cosa que queremos un poco boicotear la labor del gobierno o del Senado. Pero insisto en lo que estoy diciendo, que usted tiene todos los mecanismos para que esas realidades puedan cambiarse. Muchas gracias. Ahora escuchemos las palabras pronunciadas por el portavoz del grupo del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial cuando daba su aprobación al proyecto de ley que califica como ley de naturaleza administrativa. Nuestra lógica es cuando el portavoz del grupo parlamentario del PDG toma la palabra para pronunciarse, hay que entender que va a decir que sí, que se apruebe el texto de ley. Porque es la tónica, es el gobierno del grupo mayoritario del que emana esta ley. Ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y necesariamente este grupo parlamentario debe decir que sí. Sin embargo, esto no nos lleva a no hacer consideraciones de otro orden, que por cierto no las vamos a hacer porque no merece mucho. Es una ley de naturaleza administrativa, no es una ley de naturaleza política, es una ley que entra dentro de la competencia de la administración para autoorganizarse y consecuentemente no vamos a decir mucho. Dicho esto, también quiero agradecer a mi compañero por haber dicho sí, aunque ha hecho, por ser propio de su posición, las objeciones que debía hacer. El tema de la actividad empresarial del Estado nunca ha gozado de la unanimidad de todos. Se parte en principio de la concepción de un Estado absolutista, en el que el Estado debía intervenir en todo. Y la iniciativa privada estaba relajada en un segundo lugar. Se comprueba que por este camino el Estado es un empresario pésimo y se va al otro extremo.
al liberalismo, la mínima intervención del Estado en la famosa frase francesa de laissez-faire, laissez-passer. Esto tampoco resuelve el tema. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada no puede resolver todos los retos que tiene una sociedad. Entonces el Estado no puede cruzar los brazos y tiene que seguir legislando. No entro en ánimo de contradecir a mi compañero, sino simplemente señalar que esta ley y todas las leyes que en el orden de organización administrativa tengamos que aprobar tienen vocación de mejorar. No hay posibilidad de que un gobierno conciba una ley para no mejorar. Otra cosa diferente es qué pasa en la práctica con nuestras propias actitudes. Y esta ley está bien trabajada y desde aquí debo felicitar al ministro y pedirle esfuerzo para que se cumpla la ley en sus términos. Uno podía preguntarse si no había legislación antes. Efectivamente, la legislación era la propia de la creación de cada una de estas entidades. Se vio que no era suficiente y se legisló con un código general en la Administración General del Estado. Y se ha llegado a la conclusión, el gobierno ha llegado a la conclusión de que a pesar de esa legislación, hace falta una normativa específica que sea transparente, que permita el control de esos órganos. Y esa es la vocación de esta legislación que estamos tratando de aprobar. Hay instituciones novedosas. Una de las instituciones novedosas que existe en esta ley es este acuerdo que permite que se pueda controlar los objetivos que periódicamente concierte el órgano de tutela y el órgano de ejecución y el órgano del Consejo de Administración. Esa disposición, entre otras, permitirá evaluar permanentemente el rendimiento de los organismos autónomos y de las empresas públicas. Y a partir de ahí, un organismo o una empresa que no responda al compromiso establecido por imperativo legal va a morir. Se ha hecho referencia al nombramiento de los miembros del consejo y del consejo director y del consejo de administración. También es novedoso. Si reconocemos que estamos creando organismos autónomos, no podemos matarle la libertad de que tomen decisiones. Dentro de esa dinámica se ha permitido al Consejo de Administración, es como una delegación implícita de que puedan nombrar los miembros del Consejo de Administración. Hay un régimen de incompatibilidades que ayudará a sí mismo a mejorar la gestión de estas empresas. Entiendo que el gobierno ha presentado un instrumento útil para mejorar la situación actual, sobre todo de las empresas públicas, porque hay que diferenciar que los organismos públicos, no los organismos autónomos, no tienen vocación de producir rentabilidad económica, sino conseguir los objetivos políticos y sociales para los que están concebidos, y sí las empresas públicas. Entonces, con el régimen de incompatibilidades también se mejora bastante, porque dentro de la lógica bantú, que informa la mentalidad de todos nosotros, donde estoy yo, debe comer mi mujer. Donde come mi mujer, debe comer mi hermano. Donde come mi hermano, debe comer mi cuñado. En definitiva, debemos comer todos y el patrimonio de la empresa pública desaparece. Se ha instituido un régimen de incompatibilidades que puede ayudar. No voy a entrar en el análisis pormenorizado de la ley, porque todos lo conocemos. Señora Presidenta, desde este grupo parlamentario
pido a mis compañeros que se adopte este proyecto de ley. Muchas gracias. Y las valoraciones no se han limitado ahí. Han continuado con la presidenta del Senado y el ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa, quienes han expresado sus valoraciones sobre el proyecto de ley reguladora de las entidades públicas y organismos autónomos del Estado, aprobada este lunes por el Pleno de la Cámara Alta, tras concluir su estudio en segundo trámite parlamentario. Intervención, el ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa, Eucario Bacalán Goyán, además de expresar su gratitud al Pleno del Senado, ha asegurado haber tomado buena nota de las recomendaciones recibidas por los portavoces de los grupos parlamentarios representados en este alto órgano legislativo. Nuestra intervención es breve, es una intervención de agradecimiento. Agradecimiento primero a la Comisión, a los integrantes, a los miembros integrantes de la comisión, por habernos brindado, nosotros, la delegación de gobierno, de proveer las aclaraciones necesarias para un mejor entendimiento de los propósitos del gobierno para con esta ley. Y hemos aceptado con humildad las recomendaciones también de los miembros de la comisión que iban en el sentido de mejorar el proyecto de ley que sometimos ante primero la Cámara de Diputados y después ante esta Magna Asamblea. También queremos agradecer al Pleno del Senado por esta aprobación de este instrumento legal que servirá para mejorar una situación que todos consideramos que es mejorable. Hemos estado preocupados por la gestión financiera de las entidades autónomas, pero nos olvidamos que los desajustes financieros vienen siempre por problemas de funcionamiento y organización. Entonces, el Ministerio de la Función Pública, que tenemos el honor de dirigir ahora, se compromete a hacer cumplir lo que hemos sometido ante este Pleno del Senado. A los portavoces, sus inquietudes, nunca mejor dicho, tomamos nota de sus preocupaciones y será nuestra labor ahora hacer que sus preocupaciones, si no podemos eliminarlas al completo, pero que vayamos trabajando para ir resolviendo las cuestiones de organización y funcionamiento de esas entidades públicas. Muchísimas gracias a todos. A partir de esa fecha ya se dispone de una herramienta jurídica que regulará mejor el funcionamiento y la actuación de las entidades públicas y organismos autónomos del Estado, indicaba la presidenta del Senado, Teresa Fuasangono, cuando orientaba a la delegación del gobierno a hacer uso del contenido de este instrumento jurídico para el mejor desenvolvimiento de dichos entes públicos y autónomos. Decirles que las empresas públicas, si antes venían funcionando con alguna deficiencia, pienso que desde este momento en el que estamos aprobando este proyecto de ley, que en esta sesión se convierte en ley, no me queda más que agradecer a todos los que han realizado la tarea para llegar a este feliz final del estudio del proyecto de ley. Por ello quiero empezar agradeciendo a la delegación del gobierno por su colaboración, a los excelentísimos señores senadores por cumplir una vez más su sagrada misión de legislar, a los servicios de protocolo, los servicios de la letraduría, los funcionarios que aseguran nuestras sesiones en el hemiciclo, por toda la tarea que han realizado todos. Decirles que a partir de hoy pensamos que las empresas públicas disponen de una herramienta fiable y que pueda permitir que funcionen adecuadamente. Señor ministro, todos llevamos en la mente que lo que ha estado pasando antes, no hace falta señalarlo aquí, y esperamos ya volver a retener en nuestras mentes y hacer la comparación del antes y el después. Por eso le pedimos que esta herramienta no entre en un cajón, que sea una herramienta para que se exija a las empresas públicas del Estado todo lo que dispone esta ley que hoy aprobamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Queda aprobada la ley de entidades públicas del Estado en la República de Guinea Ecuatorial.
Y el Pleno de la Cámara de los Diputados ha aprobado este lunes el proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado que analizaba la Comisión Parlamentaria Permanente de Política Exterior en unas sesiones llevadas a cabo bajo la moderación del presidente de la institución, Gaudencio Mohamed-Messu, con la participación de una delegación del gobierno encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Simeón Oinés Nangué. Con este proyecto de ley, el Ejecutivo pretende reforzar el marco jurídico que regula la política exterior en la República de Guinea Ecuatorial, determinando los derechos, los deberes y las obligaciones del personal que conforman las misiones diplomáticas y oficinas consulares nuestro en el exterior, así como el régimen disciplinario que se aplicará en ese sector y el correspondiente procedimiento sancionador en cumplimiento de las recomendaciones de la séptima conferencia diplomática celebrada en el año 2018. Antes de la sesión plenaria se ha reunido la comisión parlamentaria que estaba analizando ese proyecto de ley para adoptar el acta y el dictamen resultante de sus deliberaciones y elevar sus conclusiones al soberano pleno de la institución parlamentaria que ha aprobado el futuro instrumento jurídico por unanimidad de los dos grupos parlamentarios. Desde nuestra posición de legisladores, apoyamos toda iniciativa que conlleve a la mejora de la situación de nuestro país y estamos convencidos de que este es el espíritu de este proyecto de ley. Es en este sentido que queremos recomendar al equipo de gobierno aquí presente que la efectiva aplicación de esta ley, una vez aprobada, debería mejorar la situación de nuestros funcionarios afectos en las diferentes misiones diplomáticas y consulares. Creemos que la función protectora del Estado de la República de Guinea Ecuatorial se extienden las misiones diplomáticas. Todo ecuatoguineano, sea de la ideología que sea, debe encontrar acogida y protección en cualquiera de las misiones diplomáticas. El gobierno había previsto una importante asignación presupuestaria para financiar la instalación de equipos para la expedición de pasaportes en diferentes embajadas. Señor ministro, me gustaría progresivamente se vaya implementando y haciendo realidad este proyecto. El grupo de la coalición democrática damos el voto favorable para que este proyecto de ley sea aprobado y que siga el siguiente trámite parlamentario. Muchísimas gracias. Esta ley se articula fundamentalmente para afirmar y promover los valores e intereses de Guinea Ecuatorial al objeto de fortalecer la presencia internacional y reforzar la imagen de Guinea Ecuatorial en el mundo. Se reafirma el supremo papel del jefe de Estado como director y garante de la política exterior en el ejercicio de sus facultades de coordinación de la acción exterior. Esta ley viene a regular la actuación de los agentes diplomáticos, los deberes y obligaciones, el establecimiento de un periodo regular de tiempo de permanencia de los agentes diplomáticos en un destino y un sistema de rotación del personal al servicio exterior, formalización de un sistema de seguro médico a los agentes diplomáticos en el exterior, establecimiento de un régimen disciplinario sancionador. Se va a establecer en el país una escuela diplomática. Por todas estas razones, expresar la posición favorable a la aprobación de la presente iniciativa legal, solicitando el paso de la misma al siguiente trámite parlamentario. Después de escuchar las valoraciones de los portavoces de los dos grupos parlamentarios, el Pleno ha aprobado ese proyecto de ley y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Simeón Oinés Nangué, ha valorado el trabajo realizado por los representantes del pueblo en el análisis de la futura disposición, agradeciéndoles por ese apoyo unánime. Con el apoyo unánime de los dos grupos parlamentarios, el proyecto de ley de la acción y del servicio exterior de la República de Guinea Ecuatorial ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara de los Diputados y admitido al siguiente trámite parlamentario para su estudio en segunda lectura en el Senado. Somos muy conscientes de que el hecho de adoptar hoy este importante género normativo internacional le confía al gobierno en general y al Departamento Exterior en particular
la gran responsabilidad de seguir reforzando la acción del servicio exterior conforme a la exigencia del momento. El Parlamento Nacional siempre ha representado un actor clave en la acción del servicio exterior, en tanto que institución que atrae a la atención del Gobierno. Quiero aquí reconocer que gracias al apoyo que esta importante institución ha venido brindando a la política de gobierno, bajo la política de su excelencia Obiang-Gyeman Bajwa, la bandera de la República de Guinea Ecuatorial ondea con orgullo a más alto nivel en las Naciones Unidas, en la Unión Africana y en otras instituciones del carácter internacional. Termino esta moción ratificando mis agradecimientos a los honorables diputados, a la delegación del gobierno aquí presente, por el trabajo tan excelente y el esfuerzo empleado para articular, discutir y analizar dicho documento hasta alcanzar el objetivo deseado. Esta sesión plenaria se ha desarrollado bajo la moderación del presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Mwabamesu, quien ha felicitado a los honorables por el ejercicio de responsabilidad, el interés y el compromiso mostrados para sacar adelante ese proyecto de disposición que considera muy importante para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, porque vendrá a consolidar la imagen de nuestro país en el exterior. Gaudencio Mwaba también ha felicitado al gobierno por su dinámica política exterior y ha felicitado igualmente al ministro de Ramo por el dinamismo que está implementando en su departamento, deseándole aciertos en sus funciones. Vamos con más. Sanciones para aquellos jueces que incurran en faltas graves, separándoles de la Administración de Justicia y enfrentándoles igualmente a acciones judiciales. Son las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Yemobianayan, durante la reunión desarrollada este lunes con el grueso de jueces, magistrados y fiscales de la región insular, para compartir con ellos la preocupación de todos respecto al incremento de la delincuencia juvenil y la mala conducta que presentan algunos jueces. Uno que está cometiendo delito de sangre, su abogado ha solicitado su libertad provisional y se le pone en libertad. Y se acuerda, con o sin fianza, para este juez que está acordando, ¿qué dice su conciencia? Y esto afecta directamente, repercute directamente a la sociedad. La Corte Suprema de Justicia muestra su preocupación ante la oleada de delincuencia que en los últimos meses se está registrando en todo el ámbito nacional y la actitud de algunos jueces y magistrados cuyo comportamiento ha sido duramente cuestionado. Lo que no se permite, lo que no es normal, que algunos jueces, lejos de trabajar de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, ellos... Bueno, estamos teniendo algunos problemillas técnicos con esa reunión que ha mantenido hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a intentar recuperarla un poco más adelante. Ahora les hablamos de esos casos delictivos que han sido puestos en la jornada de hoy a disposición judicial, de entre los casos que van a ser instruidos en el juzgado de instrucción número 1 de Malabo. Se destacan robos con violencia, escándalos públicos, violaciones, consumo de estupefacientes. Algunos de los jóvenes implicados en estas tramas han reconocido ante el juez los hechos por los que están siendo acusados. Recuperar toda esa información desarrollada en la jornada de hoy en la institución judicial del país. Son ciertos problemas técnicos que estamos registrando a nivel de la realización de este telediario. Sepan disculparnos. Intentamos continuar con el resto de la actualidad nacional acaecida en el día de hoy, hablándoles efectivamente de más casos, más jóvenes que la Gendarmería Nacional continúa recibiendo.
y en lo que felicísimo los compañeros intentan restablecer la conexión. Es importante esta lucha contra esas bandas criminales que se están, que la, tanto la gendarmería, la policía, el sistema judicial están llevando a cabo, ¿no?, en esos momentos, para a ver si se puede paliar con esta situación triste. Sí, es así. Y es que a medida que van creciendo los casos de delincuencia en la ciudad de Malabo, en la ciudad de Bata, los efectivos de la policía y la gendarmería también siguen trabajando. De hecho, como has avanzado antes, más de 150 jóvenes implicados en diferentes actos vandálicos han sido presentados hoy a disposición judicial. Y son los delitos, delitos como atracos, agresión a mano armada y venta y consumo de estupefacientes, que por cierto, Asunción, también está creciendo en nuestro país últimamente. La pregunta es, ¿cómo es que se está teniendo tanto acceso fácil a las drogas? Nuestros jóvenes, ¿dónde están encontrando fácilmente este producto tan perjudicial, que estamos viendo los efectos que está causando en la juventud nuestra actualmente? Es una interrogación, un interrogatorio que todavía sigue sin resolverse, pero efectivamente el director general de estupefacientes, a ver el trabajo que va a estar haciendo todos estos días, porque hay mucho trabajo por detrás y es importante, como lo estamos puntualizando, a que todas las instituciones se involucren todos para que efectivamente se pueda paliar con esta lacra que está azotando a toda la sociedad ecuatoguineana. Son preguntas que se sigue haciendo la gente y hasta ahora no tenemos respuestas. De hecho, nuestros compañeros de realización nos dicen que tenemos que interrumpir momentáneamente esta señal porque estamos teniendo leves problemas técnicos. Asunción. Esperemos que recuperemos esta señal. Como decimos, pedimos nuevamente disculpas, sentimos todas esas molestias ocasionadas por problemas técnicos que se están registrando a nivel de la realización de este telediario. En cuanto tengamos la señal lista, esperemos que volvamos para contarles todo lo que tenemos en el tintero. Hasta ahora. Conocemos la importancia de trabajar en equipo, pero una mala elección puede arruinar todo el esfuerzo puesto en común. ¿Ves lo que pasa cuando usas materiales no originales y de lugares no fiables? Afortunadamente, todo tiene solución en The Computer Store. Te ofrecemos gran variedad de productos, portátiles y ordenadores de mesa, con una amplia gama y variedad de impresoras. Gran diversidad de consumibles, cartuchos, toners y todo de calidad. Mobiliario de oficina. Maletines ejecutivos. Y cómo no, material de papelería. En The Computer Store encontrarás las soluciones para el buen funcionamiento.